C'est jamais au moins, on peut encore me ramener. Papa. Des oignons, des tomates, des calottes, des sauces. Comment ça dit des pimientos verdes? Poivron. Poivron. Félix, nous avons du son. Ça y est. Merci beaucoup. Hein. ¿Los has visto por ahí? ¿Los pinchos moruros? ¿Has visto los pinchos moruros? Sí. Nos vamos a hacer unos pinchos moruros. La condición, ils se sentent bien. Apparemment, ça va le faire. Should we adapt this somehow? We don't lose it because seis, siete segundos. Vamos a ver cuánta altura. Y sí, tío, tenemos todo el gas, macho. ¡Wow! Esto es una pasada. Esto es lo bueno de tener un piloto máquina de pasajero que le deja los frenos y gira la térmica a él. Sigue, sigue. Tus pies están libres. Levanta el otro, que lo vea. Perfecto, Félix. Te quiero, primo. Y a ti también. Disfruta, amigo. Ese tipo de saltos, la verdad que está buenísimo porque te llena de adrenalina y te dan ganas de más y más. Y ahí fue un momento en el viaje que necesitábamos una inyección de adrenalina y de ganas y fue buenísimo. Total confianza. Mi primo Félix Rodríguez. ¿Cómo no? Voy a tener altura, ¿eh? Sí, tío, eso es un salto de avión. ¡Qué bueno! Pero tú tranquilo, ¿eh? Abres con tiempo, macho. Sí, no, yo no me clavo. El Félix ha abierto bajito, ¿eh? Sí, sí, ya siento metros. Yo voy a abrir un poquito más alto. À 2200 mètres, la thermique s'arrête de monter. Je dis à Horacio, ok, on va partir en pleine, je vais te larguer. On part en pleine, Horacio se prépare bien et tout ça, bien concentré, calmement, il fait un saut parfait. Ok, el pilotín está bien. ¿Todo está bien? Sí. ¿Me voy? Tres, graba bien con el palo. Está grabando. Tres, dos, uno. Et il part en dérive, et moi je comptais les secondes. J'arrive à 11 secondes, le moment où Félix avait ouvert, et là il n'ouvre pas. 12, 13, 14, 16, 19, 20. Je me dis, bon, ça y est, je l'ai tué. Quoi. Je croyais vraiment qu'il allait se ramasser quelques centaines de mètres plus bas. Je le voyais dériver, mais pour moi il était au sol. Abre, cabron! Abre! Et à côté de moi, Félix était en train d'hurler. À Horacio d'ouvrir son parachute, ce qui me rassure encore moins parce que Félix est le gars qui a le plus d'expérience là-dedans de nous trois, donc je dis si Félix commence à stresser, c'est qu'il y a un problème. Putain, j'ai eu peur quoi. Horacio, mon gars. Pendant 5 secondes, j'ai cru que je perdais un de mes meilleurs potes. Wow. Il a pris beaucoup de temps pour ouvrir, hein. Trop de temps. Bon,
Allez, on arrête les conneries, alors faut descendre. Encontré un dragón gigante, que escupía fuego, pero yo con mi espada mágica lo maté. Él me arañó aquí, como podéis ver, con señales, pero es sobrevivido. Es una historia real. No lo toméis a la gente.